Yo empecé a tocar la guitarra hace unos 7 años porque escuché a alguien tocar la guitarra y tocaba tremendamente bien. O sea, y no es que solo tocara bien, sino que tocaba con el alma. Entonces decidí que ese día iba a empezar a tocar la guitarra. ¿Qué me aporta a mí la calle? Todo, realmente. El contacto con la gente. Es como tener un escenario todas las noches, ¿no? Es la posibilidad de tener un escenario. Y todo el mundo te escucha y parece que no, pero realmente muchísima gente te está escuchando. Aunque todos vuelvan la cabeza, aunque estén hablando. Tienes que confiar en las personas. Y por supuesto, nunca puedes enfadarte con el público. Por más que pienses que no te están escuchando, tienes que creer en ellos porque, a fin de cuentas, esto es un escenario. Ya se sabe que en la calle hay códigos, no se puede uno. Tienes que saber cuáles son las normas, como en cualquier cosa. Si una persona está tocando en una plaza, pues tú no te vas a poner a tocar al lado, ¿no? Con los músicos de la calle, bueno, normalmente yo soy muy individual, pero hay algunos que, aunque nuestro estilo no tiene nada que ver, siempre buscamos un momento para compartir lo que hacemos, ¿no? Por más que uno toque blues, swing, o el otro toque flamenco, o el otro toque jazz, y yo toque clásico, siempre podemos aprender unos de otros. Entonces, para nada hay mal rollo. O sea, lo único que hay, siempre que haya respeto, todo está bien. Es alucinante que uno tenga que sentirse un criminal, ¿no? Por hacer música en la calle. Que tengas que jugar al ratón y al gato con la policía constantemente. Que al fin y al cabo están trabajando y solo cumplen órdenes.
De hecho, al fin y al cabo, todo esto viene por una ley desfasada de 1992 que se hizo porque Valencia estaba atestada de gente que realmente no es que hiciera música, es que esto era un caos, ¿no? Pero bueno, la situación ha cambiado bastante y yo creo que debemos abrirnos a crear una ciudad cultural y de la gente. Porque, por ejemplo, en Santiago, y eso nunca lo he visto aquí, es en la Plaza del Obradoiro un grupo de jazz con un piano de cola, un contrabajo, un violonchelo, una orquesta, y tocaban jazz. Y al otro lado una gaita, y tienes todo regularizado, igual que en Barcelona, que lo tienes regularizado también. Entonces, aquí no, aquí parece pues eso, como si estuviéramos haciendo un crimen o algo así, cuando realmente, si hacemos esto es por algo, ¿no? O sea, aquí no hay nadie que quiera molestar a nadie.